Buenas tardes, buen día, señor consejero. La verdad es que no deja de ser sorprendente que usted permanezca sentado en ese escándalo después de un número tan abundante de sentencias judiciales que tienen condenado a sus principales decisiones. Remató usted el pasado curso escolar con 16 sentencias judiciales que sancionaban aspectos centrales de su política educativa, como la subvención a sus centros segregadores, o decreto de plurilingüismo, o concurso de traslado de mestres, que así un hongo, etc. Pero, pasados dos meses, a volta do verán y a piques de comenzar o curso escolar, pues el mismo comienza, se acumula 20 sentencias judiciales, pues tenemos que sumar estas dos sentencias por lo de experimento ilegal do profesorado que imparte los cursos de lengua galega para adultos, los llamados profesorado celga. Mas usted parece decidido a sobrepasar todos los límites para sacar adelante a su contrarreforma educativa, tanto los límites democráticos como los límites legales. En esa santa, declárase insumiso con marco normativo, pero, por la contra, declárase absolutamente sumiso y cómplice con el gobierno de Estado, con el señor Ver, para sacar adiante al 11. Sería usted, en términos del señor presidente de la Junta, un tonto útil. Yo prefiero utilizar la palabra sumiso. Fai un seguimiento totalmente sumiso una fase de aprobación de la 11, en la que no fijo usted ninguna crítica abierta a que esta ley supuña por el sistema educativo galego o a sus propias peculiaridades, pero también está a ser absolutamente sumiso en la fase de desenvolvimiento de esta nefasta norma. Y o más grave de todo esto, es que esta falta de criterio y total seguidismo está a llevar o caos y a improvisación e incluso desconcerto a todos los centros de ensino de Galicia. Xa non é que o digamos algo desde esta tribuna. A propia CONFAPA, Confederación de AMPAs de Galicia, o denuncia claramente. Pero no solo a CONFAPA, mesmo a CONCAPA, a Confederación de AMPAs Católicas, supongo que nada sospeitosa de ser una horda de exaltados revolucionarios, di que a 11 deberá ser aplicada un ano más tarde, por lo tanto, ser retrasada pues el sistema educativo no está preparado para asumirla. Por la contra, o gobierno galego someternos durante el verano a una auténtica hemorragia normativa, una hemorragia aguda, ciertamente, pero que se vio incrementada en la segunda quincena de agosto. Todo ello para sacar adelante contra todo el mundo al 11 en Galicia. En pleno verano, precisamente, o único mes en que los centros están baleiros, o único mes donde los centros educativos permanecen pechados, sacó usted de normas tan importantes como a publicar el 14 de agosto, a 15 días del inicio oficial del curso escolar, a orden de desenvolvimiento de la 11 en Galicia. Una orden que sacó a través de una orden y no de un decreto como corresponde y para sí no ser sometida al Consejo Consultivo tal y como corresponde. Publicaron ustedes 4 días después, o 18 de agosto, a orden por la que renovaron los conceptos educativos o centros segregadores, o amparo al 11, evidentemente, y después de hacer oídos sordos a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Tribunal Supremo. Aproveito que está usted aquí para preguntarte si te ha pensado usted de exigir de una vez a devolución de las ayudas que fueron declaradas por la justicia ilegales entre los años 2009 y 2013 por un importe de 15 millones de euros los centros de Opus Dei y que usted te obliga a exigir que se sean devuelta a educación pública. Publicaron ustedes también no verán a su ubicación de destinos de profesorado después de que fuera anulada por el juzgado de social número 3 de Compostela, provocando un sin precedente caos en los centros educativos de Galicia. Pasaron ustedes los últimos meses, mesmo sin saber qué hacer con el cambio de libro de textos impuesto por la 11, para finalmente dejarlo a decisión de los centros educativos. Eso es como ustedes entienden la libertad de cátedra, cuando no sabemos qué hacer, resolver vosotros los problemas. Pero, para colmo del nivel de desprecio que a la comunidad educativa, ustedes tuvieron la desfachatez de publicar, onte mismo, un día antes del inicio de curso, o currículo de primaria, o decreto de currículo de primaria. Un currículo que tiene que aplicar esta etapa educativa, o sí mismo, a partir de sí mismo, y que ustedes publicaron onte no lo hagan. Supongo que
Esto sí puede ser denominado como improvisación. En eso estaremos como mínimo de acuerdo. Pero ¿de qué estamos a falar cuando falamos de un currículo de primaria? O currículo é un marco que establece a organización escolar. Establece os contidos, as metodoloxías, os criterios de evaluación, os criterios de promoción. Establece, en definitiva, as actividades que o profesorado fai na aula. Vostede pretende que o profesorado planifique a súa actividade docente para este curso de un día para outro. Afortunadamente, o profesorado traballa con máis seriedade que vostede, señor conselleiro. O profesorado vai mellorando as súas planificacións ano a ano, vainas afinando, vainas completando con actividades complementarias, con saídas escolares, con seus propios materiais que vai editando para traballar cos nenos que teñen máis dificultades. E vostede tira todo iso por terra, o desprecio de xeito absoluto, publicando os currículos no DOGA o día antes de empezar o curso. Vostede ignora a realidade do día a día nas aulas, e ese é o grande problema. Vostede descoñece a realidade, descoñece os problemas das aulas, e por eso xestiona como xestiona a comunidade educativa. Como lle podemos chamar entonces esta conducta, señor conselleiro? Eu realmente creo que non me vai a quedar máis remedio que darlle a razón, polo menos nun aspecto. O curso empezou con normalidade, coa normalidade habitual en vostede, dende que está ao frente desta consellería. Porque a verdade é que nestes 5 últimos anos, un ano tras outro, a comunidade educativa padece as súas chapuzas, a súa incapacidade e o seu auténtico desprecio, que é xa un feito, ese sí, normal. Esa é a súa normalidade. Señor conselleiro, yo digo, e yo dixemos reiteradas veces en sede parlamentar, meta na cabeza, a 11 é materialmente imposible de aplicar en Galicia este curso. De non ser que vostede pretenda someter ao noso sistema educativo a unhas tensións organizativas absolutamente imposibles de asumir. Imposibles de asumir na práctica. Afortunadamente, os mestres, as mestras, os profesionais do ensino, mellor que peor, llevan a vostede emendando a plana, porque gracias ao seu traballo, o que facer educativo, sae adiante. Vostede está a meter a comunidade educativa nun compromiso absolutamente imposible de asumir e xenerando unhas tensións que os centros sufren cada día. Pero a motivación do profesorado, a motivación que saca cada día da súa mochila, é cada día máis escasa e iso afecta a calidade do ensino tamén. Nos, lle dicía antes que lle advertimos da situación. De feito, ainda hoxe estamos agarrando, e de feito agarramos, a que nos dé a coñecer cal é o resultado da memoria de impacto económico organizativa da ONCE en Galicia. Unha memoria que vostede ten a obriga, supoño que realizou, e que debe dar a coñecer a cidadanía galega. Nosotros lle solicitamos en sede parlamentar a creación dunha comisión parlamentar de estudo especial para analizar o impacto da ONCE e as súas consecuencias en Galicia. Pero vostedes tamén se negaron. Se nos tiveran escoitado en aquel momento, evitaríase moito dos problemas que agora sofre a comunidade educativa. Actúan con prepotencia, como actúan sempre, negándose a escoitar calquera proposta, eso sí, despois sempre dicen que os do non son outros. Por iso, traemos hoxe aquí esta interpelación, para que nos explique agora que ten pensado facer con este desaguisado que vostede mesmo creou. Queremos que dé explicacións sobre as consecuencias da aplicación dunha norma que pretende mudar por completo as bases do noso sistema educativo. Suponse que iso é o lógico se se vai a facer un cambio tan radical como que vostede pretende. Queremos que nos explique canto vai a costar en euros contantes e sonantes a aplicación da LOMCE en Galicia para o goberno de Galicia. Porque supoño que faría esa previsión de ser a súa briga. Queremos que nos conte que vai a pasar co profesorado que perde carga horaria. Que se vai a facer con esas horas? Van a pasar a formar parte dese pelotón de mestres que imparten asignaturas afins ou que son profesorado itinerante que dan clases en 2, 3 ou máis centros? Que calendario de aplicación da ONCE ten previsto en diante? Que normas de desenvolvemento ten pensado sacar nos vindeiros meses? Señor conselleiro, e xa remato, presidenta, hoxe empeza o curso para 200.000 nenos e nenas galegas. Un día de moita ilusión e responsabilidade para eles e para as súas familias. Non sei para vostede, pero para eles é importante. A eles se dá igual que o día 16 veña o rei de España a pedir o de aliar, sacarse foto con vostede. Non sei se a lei lle vai contar
o rei Felipe VI, cal son os problemas da comunidade educativa. Do que estou certo é que a ella vai decir que o curso se inicia con absoluta normalidade.